El empate es bueno, pero ¿por qué no ganó Pasaquino? No, hubieron intervenciones, no, si tú pudiste ver, creo que el partido estuvo de tú a tú, por ahí la tuvieron ellos, la tuvimos nosotros, pero factores importantes, ¿no? Dentro de la cancha hay intervenciones, creo que los 11 que estábamos dentro de la cancha sabíamos el trabajo que estábamos haciendo y así de que el resultado que nos llevamos es favorable, que la serie queda abierta, eso es lógico, ¿no? Pero el partido se cerrará en casa de nosotros. No nos sentimos tranquilos, pero sí nos sentimos un poco preocupados porque pues sí no pudimos sacar el resultado que queríamos, la ventaja. Pero igual, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole y esperamos que pues al final del otro fin de semana pues vamos a estar contentos. Y considero que tenemos plantel para poder definir la final allá. Siempre he dicho de que la final está abierta, está para los dos, ya nos conocimos, sé de virtudes y debilidades que ellos pueden tener y hay que aprovecharlos. 0-0, ¿qué significa para usted, profe? Bueno, 0-0 para nosotros es una gran ventaja, porque quiera ser o no, con 1-0 nosotros podemos ser campeones, pero como le repito, primero hay que trabajar la semana para ver de qué manera sacamos resultados.